En este vídeo voy a explicar cómo calcular el mínimo común múltiplo. Lo podéis ver escrito también con mayúscula de 20 y de 30. Pues bien, lo que vamos a hacer es descomponer los dos números en producto de factores primos. Vamos a realizar la descomposición factorial, pero de manera simultánea, al mismo tiempo. Para ello, tenéis que conocer los primeros números primos. Como bien sabéis, un número es primo cuando solamente tiene dos divisores, la unidad, el 1 y el mismo número. Los primeros números primos son, mirad, 2, 3, 5, 7, etc. Pues bien, vamos a escribir los dos números. Mirad, el 20 en el lado izquierdo y el 30 en el lado derecho. Ahora vamos a hacer una rayita vertical, ¿de acuerdo? A la derecha de la rayita vamos a escribir el primer número primo. ¿Por qué? Porque tanto el 20 como el 30 los podemos dividir entre 2. Tienen mitad, son números pares. 20 entre 2, el cociente, su mitad, es igual a 10. Y 30 entre 2, el cociente, la mitad de 30, es igual a 15. Ahora el 10 lo podemos dividir también entre 2. Mirad, 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2, 10. Ahora lo que hacemos es bajar el 15. Seguidamente el 15 lo podemos dividir entre 3. ¿De acuerdo? Si dividimos 15 entre 3, el cociente es igual a 5, su tercera parte. 5 por 3, 15. Bajamos el 5. Y obviamente estos dos 5 los podemos dividir entre 5. Tienen quinta parte. 5 entre 5, el cociente es igual a 1. Hemos terminado aquí. Y 5 entre 5, el cociente es igual a 1. Y hemos terminado también aquí. Pues bien, el mínimo común múltiplo va a ser el resultado de multiplicar 2 al cuadrado elevado a 2, porque se repite dos veces, por 3 por 5. ¿De acuerdo? Mirad. 2 al cuadrado o elevado a 2 por 3 por 5. Y 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Y 12 por 5, 60. Así pues, el mínimo común múltiplo, como su nombre indica, el menor de los múltiplos comunes a los dos, el más pequeño, es 60. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64, activa la campanita para recibir notificación de los vídeos subidos, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un saludo.